Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya.
San Lucas. Gloria a ti, Señor. Primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro, les contaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. El Evangelio del Señor. El candidato al santo bautismo se ha presentado ahora. Presento a Pedro Martínez para que reciba el sacramento del bautismo. Será responsable de cuidar que este hombre que ahora presentas crezca en la fe y la vida cristiana. Así lo haré con el auxilio de Dios. Ayudarás a este hombre por medio de tus oraciones y testimonio a crecer hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Y ahora te pregunto a ti. ¿Renuncias a Satanás y todas las fuerzas espirituales que se rebelan contra Dios? Las renuncio. ¿Renuncias a los poderes malignos de este mundo que corrompen y destruyen las criaturas de Dios? Los renuncio. ¿Y ustedes, testigos de estos votos, harán todo cuanto puedan para sostener a Pedro en su vida en Cristo? Así lo haremos. Llévale a la plenitud de tu paz y de tu gloria. Señor, concede, oh Señor, que todos los que son bautizados en la muerte de Jesucristo, tu Hijo, vivan en el poder de su resurrección y esperen su venida en gloria, que vive y reina ahora y por siempre. Amén. Y ahora nos acercamos a la pila bautismal y los niños pueden venir si quieren. El Señor sea con ustedes. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Le damos gracias, Padre Todopoderoso, por el don del agua. Traemos a su comunión a los que por fe se acercan a Él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora santifica esta agua, te suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, para que cuantos aquí son lavados del pecado y nacidos de nuevo, permanezcan para siempre en la vida resucitada de Jesucristo nuestro Salvador. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria ahora y por siempre. Amén. Pedro te bautiza en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eso sí es un buen papá. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por medio del agua y del Espíritu Santo. Has concedido a este joven el perdón de los pecados y le has levantado a la nueva vida de gracia. Susténtale, oh Señor, en tu Santo Espíritu.
Dale un corazón para escudriñar y discernir, valor para decidir y perseverar, espíritu para conocerte y amarte, y el don de gozo y admiración ante todas tus obras. Amén. Esa oración, ahí habla, esos eran los siete dones del Espíritu Santo que él acaba de recibir. It isn't over yet. Pedro queda sellado en el Espíritu Santo, en el bautismo y marcado como propiedad de Cristo para siempre. Amén. Esta parte de la ceremonia, para ustedes que son muy instruidos, no aparece en el libro de Son Común. Viene de la Iglesia Episcopal de Portugal. Te entrego esta luz. Como te sacó de la casa, ahora te enseñaré la luz en el mundo, para la gloria de Dios Padre. Demos la bienvenida al que ahora ha sido bautizado. Nosotros te recibimos en la familia de Dios. Confiese la fe de Cristo crucificado, proclama su resurrección y transite con nosotros en su sacerdocio. Yo ya no puedo cargarlo porque... Pero presento al nuevo cristiano y yo sí voy a llevarlo por todas las partes. La paz sea con ustedes. Me dijo de mí diciéndome, ven, sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis hermanos y en libertad, quiero decirte que sí. Seguirte será una fiesta feliz, la fiesta de amistad. Viviendo más en la iglesia, Jesús, yo quiero decirte que sí. Acepto mi compromiso de amor, estoy seguro de ti. Abriéndome a todo el mundo, Jesús, yo quiero decirte que sí. Yo siento tu voz muy cerca de mí, diciéndome, ven, sígueme. Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí. Y eso es lo que has hecho hoy, y te felicito porque animas a todos nosotros y nos das fuerzas. Gracias, Pedro. Los días están en tus manos. Mira, con favor te suplicamos a tu sierva Lidia al comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en sabiduría y gracia y fortalece su confianza, tu bondad todos los días de su vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones.
pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida espera de su muerte por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo, beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Sed.
Salgamos en nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y entonces los invitamos a la sala parroquial para un brindis para el recién bautizado. Y para los niños hay un Easter egg hunt. Easter egg hunt. You're going to go get some Easter eggs.